Viene de manera flagrante, de manera sistemática y de manera recurrente, violando las leyes y violando la Constitución, y hay que hacer la acotación que todas estas violaciones, todas estas ilegalidades e inconstitucionalidades lo hacen siempre aduciendo que están en nombre de la legalidad. Todo esto forma parte de un plan y nosotros estamos convencidos que forma parte de un libreto de golpe de Estado que está en ciernes. El señor presidente de la Asamblea, cuando asumió, le informa a la nación que al jefe del Ejecutivo le quedan 6 meses. Hay que revisar el texto constitucional y no hay ningún aspecto que contemple, ningún artículo que contemple que en el término de 6 meses después de asumir a la Asamblea Nacional un presidente va a salir del cargo. Pero además de ello, en la misma sesión de instalación hay una norma que regula el funcionamiento interno del Poder Público Nacional Legislativo y dice la Constitución que las leyes que regulan el funcionamiento de los poderes tienen categoría de leyes orgánicas, por lo tanto, nuestro reglamento interior de debate tiene categoría de ley orgánica, allí se establece taxativamente el ámbito procedimental para la sesión de instalación y este señor, después de juramentarse, lo primero que hace es violar esa ley orgánica que es el reglamento interior de debate, dándole la palabra a un diputado, cuestión que no tiene asidero reglamentario, pero lo que es más grave aún, se le hizo una moción de orden y las mociones de orden tiene que responderla y buscar la fundamentación de la decisión e hizo caso omiso. Entendemos que hace caso omiso porque todo esto forma parte de un libreto. Luego, en el día de ayer, 6 de enero, a las 3 de la tarde se instala la sesión y el primer acto de esta junta directiva es desconocer una sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que declaró con lugar un recurso de amparo, dejando sin efecto los actos de totalización, adjudicación y proclamación de los diputados o de los candidatos del Estado Amazonas. La Junta Directiva, desconociendo la Constitución, desconociendo la responsabilidad que tienen los poderes de acatar dentro de la esfera de sus atribuciones las directrices del resto de los poderes, hizo caso omiso a una sentencia desconociendo al Poder Judicial y no conforme con ello. Entonces, en el marco de la sesión, presentan un proyecto de acuerdo que se viene a constituir en una suerte de revisión de la sentencia, cuestión esta violatoria, primero la Constitución Nacional y luego la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, porque quien tiene la facultad potestativa de la revisión de la sentencia de la sala es la Sala Constitucional, y con ese proyecto de acuerdo tratan de justificar el desafuero, la locura, el aquelarre y seguir desconociendo facultades del Poder Judicial. Y luego, para ponerle la guinda a la torta, en este golpe de Estado, desconocimiento de los poderes, de jugar el caos, al desasosiego, a la anarquía en el país, presentan un punto en el orden del día para designar una comisión especial para que revise la designación de los magistrados. En el texto de la Constitución, en el texto de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, no aparece la figura de revisión, aparece la figura de remoción, y si bien es cierto, la Asamblea Nacional los remueve, hay 17 causales de falta grave y la calificación de falta grave es una potestad del poder moral. Es decir, que al ellos designar una comisión que va a revisar la conducta de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, también entonces soslayan facultades que son del poder moral. Ante esta situación, ante el manejo del poder legislativo de manera irresponsable, desconociendo la Constitución, desconociendo las leyes, desconociendo las facultades
del resto de poderes que conforman el poder público nacional, la bancada revolucionaria, el bloque patriótico ha acudido a este máximo ente de administración de justicia e introduce tres documentos de manera tal de solicitarle que por la vía jurídica haga un llamado a la mesura, a la sindéresis, a la ponderación, a esta junta directiva que ha demostrado que va a desconocer las instituciones, el Estado de Derecho y las leyes de la República, y nosotros, conociéndolos a ellos, estamos seguros de que cualquier decisión que tome el Tribunal Supremo de Justicia, lo más probable es que la desconozcan también. Dentro de los documentos consignados, el primer documento en la sala político-administrativa es un recurso de interpretación del artículo 94 del Reglamento Interior y Debates. El segundo documento en la sala político-administrativa es la facultad que se subrogó de manera fraudulenta, usurpando facultades del poder ciudadano, la Asamblea Nacional a designar una comisión para que revise a los magistrados. Y el tercer documento tiene un petitorio de 7 puntos en virtud del desacato a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Y antes de leer los 7 puntos que estamos solicitando en el petitorio consignado, solo hago una reflexión. Si el Poder Legislativo Nacional está en desacato, se coloca al margen de la Constitución, desconoce al Poder Ciudadano, desconoce al Poder Judicial, dice el presidente de la Asamblea Nacional que al jefe del Ejecutivo le quedan 6 meses, aquí lo que aplica es el principio de reciprocidad y el resto de los poderes tendrán que desconocer a la Asamblea Nacional y queda inhabilitada de hecho, para interpelar, para llamar, para, bueno, que los poderes de la República hagan caso omiso y en esa ópera bufa, en ese circo que tienen montado, todo lo que se apruebe, todo lo que se legisle está viciado de nulidad porque allí están ciudadanos que no son diputados y que están participando como diputados. Por lo tanto, nosotros, sabiendo que todas las acciones, tanto legislativas como de control político, están viciadas de nulidad absoluta, es decir, son hechos inexistentes a la luz del derecho, como son hechos inexistentes, nosotros vamos a acudir y después de cada probatoria, recordarle a esa suerte de club de amigos, porque no tiene ninguna facultad ni legislativa ni de control político, porque se deslegitimaron de hecho y de derecho, como no tiene ninguna facultad, para recordarle la nulidad del acto. Procedo a leer el petitorio hecho hoy ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Sobre la base de los anteriores argumentos de hecho y de derecho, solicitamos muy respetuosamente a esta sala que declare con lugar la presente acción de inconstitucionalidad y en consecuencia, primero, se admita la presente solicitud reconociendo nuestra condición de terceros interesados en el proceso. Segundo, se declare la nulidad por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad, la juramentación de los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Igarza y Rommel Guzmana, efectuada el 6 de enero del 2016 por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Tercero, ordene a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional que se abstenga de considerar válida la participación como integrante del órgano legislativo nacional de los prenombrados ciudadanos, cuyo acto de proclamación fue suspendido en virtud de la sentencia 260 del 30 de diciembre del 2015 de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, dado que los mismos no ostentan la cualidad de diputados proclamados como consecuencia de la decisión judicial antes mencionada. Cuarto,
que declare la nulidad de cualquier decisión tomada por la Asamblea Nacional, tanto en el ámbito legislativo como de control político, que se apruebe en el Parlamento Nacional mientras dichos ciudadanos no se desincorporen. Quinto, ordene a los órganos administrativos de la Asamblea Nacional que se abstengan de incorporar la nómina de pago a los ciudadanos incluidos en el amparo, so pena de incurrir en el desacato correspondiente. Sexto, los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Garza y Rommel Guzmán no cumplen con los extremos legales para ostentar la condición de parlamentario, por lo tanto no gozan de la inmunidad parlamentaria. En ese sentido, su presentación ante el Parlamento para juramentarse constituye flagrantemente el desacato a la sentencia 260 del 30 de diciembre del 2015 de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, la cual declaró procedente un mandamiento de amparo constitucional que ordenaba de manera inmediata y provisional la suspensión de los actos de totalización, adjudicación y proclamación, encuadrándose dicha conducta en el supuesto contemplado en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Por lo tanto, solicitamos, en el marco de la Constitución soberana, respectivas sanciones. Y siete, que se ordene al Ejecutivo Nacional la prohibición de publicar en Gaceta Oficial cualquier acto, tanto legislativo como de control político, que apruebe la Asamblea Nacional mientras estos ciudadanos estén incorporados por estar viciados de nulidad absoluta. Este es el documento que consigna hoy la bancada de la patria ante el Tribunal Supremo de Justicia para meter por el camino de la constitucionalidad, del Estado de Derecho, del respeto a las instituciones y a las leyes de la República, a estos diputados de la derecha reaccionaria que, como muchachos demandados, siguiendo dictámenes del imperio, siguiendo dictámenes de sus financistas, se instalaron en la Asamblea Nacional para dar un golpe de Estado. Y ante ese desafuero, ante esa anómala conducta, los poderes públicos de la República tendrán que funcionar para preservar la paz interior de la República, el Estado de Derecho y la preservación del orden interno. Consumado es, fueron juramentados y a partir de su juramentación la Junta Directiva, sin tener, pero escúchame, porque tú puedes escuchar, consumado es, al ser juramentado, ellos forman parte de la Cámara y la Cámara pasa a ser una Cámara ilegal. La inmunidad parlamentaria es para los diputados y ellos no son diputados. La proclamación quedó sin efecto el 30 de diciembre. ¿Lo consideran entonces ellos son incorporados ahora por la directiva? Entonces todo esto quedaría sin efecto, esa es mi pregunta. Estamos frente a un parlamento ilegal y por lo tanto todas las aprobaciones son ilegales. Pero ya usted se está adelantando a lo que puede ser el Supremo de Justicia. La Sala Electoral en ese sentido le aplicará la reciprocidad y desconocerá al Parlamento también. Eso lo va a resolver la Sala, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Eso, bueno, el Parlamento que se meta por el camino de la constitucionalidad. Ellos no pueden saltarse a la torera las leyes, la Constitución y pretender que lo reconozcan. Yo no soy magistrado, no soy ponente y puedo emitir opiniones acerca del documento presentado hoy. No limite mi libertad de expresión, tú que eres periodista. Sé serio. Ante esta situación, ¿queda ante la comunidad internacional la ilegitimidad de esta Asamblea Nacional? Ilegítima la Asamblea Nacional y se evidencia que estamos en presencia de un golpe de Estado que quiere dar esta derecha reaccionaria. ¿Quién dice que es ilegítima? ¿Quién dice que es ilegítima?
se lo dieron, eso se llama, un harakiri, se suicidaron ellos. Las elecciones que va a pasar. Acatamos lo que diga el TCJ, lo que acataremos. Dijo Carlos Andrés Pérez, eso es un autosuicidio.